Bueno, ahora parece que sí, pero todavía no se sabe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que definitivamente se acelera este retiro de tropas de Afganistán. Lleva Estados Unidos dentro de Afganistán con tropas desde que se inicia ese conflicto 20 años. Probablemente, y lo vamos a conversar de inmediato con Raúl Sor, que quiere justamente hablar sobre este tema. ¿Es la guerra no declarada en términos formales, digamos, pero más larga que tiene Estados Unidos o no? Sin duda, es la más larga y en eso no hay ningún debate en Estados Unidos. Nunca han estado 20 años en guerra con un país. Esta es la primera experiencia de ese tipo y, como se dice, una guerra que no es ganada es una guerra perdida. Y si bien Estados Unidos sale en perfecto orden y sale en sus propios términos, si nadie los ha echado, pero no es tan distinto como salieron los rusos, que también salieron en perfecto orden, desfilando con sus armas, y ahora Estados Unidos se retira ordenadamente, pero se retira contra su voluntad, y más que por sufrir grandes derrotas, es porque no ha logrado el éxito, y se ha ido prolongando el conflicto indefinidamente, y aunque no, en esta situación no tiene una opinión pública adversa como ha tenido en otros conflictos, de todas maneras, la mayoría de los estadounidenses ha llegado a considerar de que este es un conflicto estéril, que no lleva a ninguna parte. Se comenzó, como tú bien señalaste, hace 20 años, después de los atentados contra las Torres Gemelas, y como Osama Bin Laden estaba en Afganistán, en Estados Unidos se dijo, o lo entregan o los atacamos. Y mira la coincidencia, ¿quién fue el gran instigador de la guerra contra Afganistán y contra Irak, poquito más tarde? Donald Rumsfeld, que viene de morir, fue el secretario de Defensa, que empujó y tuvo una actitud muy belicista y que fue partidario de la invasión a Afganistán y más tarde a la invasión de Irak. Bueno, él acaba de morir esta semana. Sí. Y como que se cierra un círculo extraño con su muerte y con la salida definitiva de Estados Unidos. Y digo definitiva porque esto estaba previsto para el 11 de septiembre. Esa era la fecha simbólica en la cual Estados Unidos debía terminar de retirar sus tropas. Pero por algún motivo lo han acelerado, a lo mejor son consideraciones de tipo militares que no quieren, quisieron sorprender a los talibanes y no darles la posibilidad de ataques de último minuto, pero han acelerado tremendamente el retiro. De hecho, la semana pasada y en los últimos días han estado negociando la salida de los afganos traductores y que tuvieron una relación muy directa con el ejército afgano, a los cuales, en la medida que se retira Estados Unidos, van a quedar desprotegidos y que, pese al, digamos, hay un compromiso moral por parte de Estados Unidos a estas personas que trabajaron muy cercanas, muy junto con sus tropas, no dejarlas desprotegidas. De manera que este movimiento lo hemos visto muy acelerado. Observadores hablan de la salida de muchos aviones de guerra desde las bases norteamericanas, de manera que sí, es un retiro que tiene mucha cara de definitivo. Nunca se sabe, sí, en estas situaciones bélicas qué cosas pueden ocurrir en el último minuto, pero la voluntad política de Estados Unidos es absolutamente clara de retirarse y acabar con este conflicto que no los llevó absolutamente a ninguna parte. Si tú lo miras desde un punto de vista objetivo, yo diría que Estados Unidos perdió. Perdió porque no ganó. Y todavía Estados Unidos sale con una tremenda aprehensión, y me refiero al gobierno de Estados Unidos, que Afganistán no sea campo de reclutamiento para organizaciones islamistas, fundamentalistas, que es lo que Estados Unidos más teme, junto con otros países. Bueno, eso te iba a preguntar, lo de junto con otros países, porque según entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, aquí no está solamente metido Estados Unidos, se metió durante un tiempo lo que entonces era mucho más claro que giraba en torno a la sigla de la OTAN. Lo que era el pacto de Europa Occidental, digamos. Ellos se metieron junto con Estados Unidos y muchos de ellos han salido, pero no estoy seguro. Cuéntanos si es que todavía hay también tropas de Europa ahí.
Sí, efectivamente, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en una región que no tiene nada que ver con el Atlántico Norte, acompañaron a Estados Unidos allí, considerando que la amenaza terrorista que se percibía en Afganistán, o potencialmente, podría también afectar a Europa, y por lo tanto, muchos países europeos, por supuesto Gran Bretaña, en forma que quizás fue el aliado más importante, pero Francia, Alemania, creo que todavía quedan algunos destacamentos alemanes en el norte de Afganistán, y todo esto se van a retirar en estos días, pero es una derrota también para el conjunto de la OTAN, que nunca quedó claro, y hubo mucho, pero mucho debate en Europa, qué estaban haciendo allí, porque mucha gente consideró que el conflicto que se vivía en Afganistán era un conflicto interno y que era muy difícil para fuerzas extranjeras intervenir. Afganistán, lo hemos conversado en otras oportunidades, ha sido la tumba de grandes imperios. Los británicos cosecharon allí una de sus mayores derrotas militares y tuvieron que retirarse, no derrotados en forma absoluta, pero se retiraron por cautela para no tener más bajas. Los rusos, en el año 89, se retiran en perfecto orden. Los rusos cuando eran la Unión Soviética todavía, o sea... Tienes razón, como soviéticos se retiraron y sufrieron allí una derrota. Militarmente no es que tuvieron que entregar las armas, no, salieron en sus vehículos, salieron en orden, pero dejaron atrás un gobierno que les era afín, un gobierno comunista, que fue al poco tiempo, un par de años después, fue abatido y reemplazado por fuerzas integristas. De manera que Rusia sí sufrió una derrota clara en Afganistán, y con el tiempo, cuando se mire históricamente, Estados Unidos también se va a considerar esto como una derrota. Por cierto, Estados Unidos va a tratar de maquillarlo, suavizarlo, pero lo que se ve en este momento en el terreno es que los talibanes, que son la principal fuerza opositora, la fuerza armada contra la cual los estadounidenses han estado combatiendo, se han ido fortaleciendo, ya controlan un cuarto de todo el territorio de Afganistán, han ido ganando circunscripción tras circunscripción, o provincia, si tú prefieres, y ya controlan, como te digo, buena parte de más de un cuarto del territorio, pero ellos han tenido una política muy astuta. Se han abstenido de atacar las capitales y lo han hecho en un par de ocasiones, ciudades mayores, con resultados bastante negativos. Y por lo tanto, han ido cercando las grandes ciudades y ahora están cercando la capital. Y se han visto observadores militares, están notando que hay una serie de desplazamientos de tropas talibanas alrededor de la capital, con miras a eventualmente cercarla. Dadas las características y el armamento que tienen los talibanes, no les convendría un asalto frontal, pero un cerco y tratar de anular las bases aéreas. Tanto en Kabul, la capital, como en otras ciudades provinciales mayores, con eso ya habrían conseguido sus objetivos. Ahora, y después se trata de esperar que caiga la manzana, ¿no? Bueno, mientras tú estás contando todo esto, surge de inmediato la duda, oye, está bien, pero Afganistán tiene una cantidad enorme de millones de habitantes y todo esto ha pasado durante 20 años en forma continua. ¿Cuál es el estado de la población? ¿Cómo han podido subsistir? Porque si es que se están retirando quienes tienen mucho más poder económico y militar y ha habido durante 20 años una situación tremendamente inestable adentro, ¿cómo han podido sobrevivir los afganos? Bueno, es una sociedad bastante autárquica, es una sociedad en cierto sentido casi feudal. Las aldeas son autosustentables, viven de sus cosechas, de sus animales, y el Estado Nacional tiene un rol bastante menor en vastas regiones del país que históricamente han sido gobernadas por señores de la guerra que controlan provincias, o a veces, digamos, esas provincias coinciden con minorías étnicas, y negocian entre estos señores de la guerra,
que se llaman señores de la guerra porque de vez en cuando tienen conflictos entre ellos y combaten y llegan a pactos, alianzas, y hasta que uno destruye a otro y así sucesivamente. Y esa es la historia de Afganistán, una historia de guerrero, de un pueblo montañés extraordinariamente austero que vive con condiciones muy precarias y por lo tanto muy... Es decir, el lujo es algo prácticamente inexistente en Afganistán. Es un país mediterráneo, es decir, no tiene salida al mar, es una meseta altiplánica, es decir, es un país que las tiene todas en cuanto a la adversidad para vivir allí. Bueno, vamos a estar atentos entonces a cómo continúa este plan que ya culmina aparentemente el presidente Biden de la salida de las tropas estadounidenses e imagino sus aliados desde Afganistán. Tenemos libros, habemos libros. Sí, habemos. Es Ética y Coronavirus. ¡Ah, chupaya! De Daniel Loewe. Daniel Loewe es un... Bueno, ahí lo tenemos. Sí. Es una carátula, no la más atractiva, es muy, muy modesta, es porque no revela lo interesante y entretenido que es el libro. Loewe es un académico chileno que ha trabajado en Alemania y que desarrolla una serie de tesis sobre... el coronavirus y, digamos, primero de un punto de vista religioso, los primeros capítulos, cómo procesamos los humanos cuando nos llegan estas desgracias. Y, por supuesto, en general, lo hacemos con complejo culpa, le hemos fallado a Dios, ese es el castigo divino, tenemos que someternos, revisar nuestra alma, nuestro actuar, y así sucesivamente. Y, en forma gradual, en un libro que es muy ameno, bien escrito, con un tono muy poco académico, muy poco señorial, no está dando cátedra, sino que parte de muchas vivencias personales que son muy relevantes en la narración a la situación actual en la que, cómo han procesado distintas sociedades el tema del coronavirus, y a eso se refiere el tema de la ética, sí. Y que... En fin, cómo hemos terminado aceptando una serie de situaciones que nos parecían absolutamente inverosímiles en nuestra sociedad moderna. Y uno de los puntos centrales que él señala es que, a diferencia de generaciones anteriores, cada vez más nosotros nos hemos ido acostumbrando a una vida muy muelle, muy cómoda, muy protegida, y que estamos mal equipados para enfrentar este tipo de situaciones. Y además... Él muestra su sensibilidad especialmente con el tema del animalismo y cómo hemos, hasta cierto punto, estamos pagando un precio por el trato que damos a los animales, y hemos hablado en otras oportunidades de la zoonosis, es decir, cómo de animales de corral o animales que viven en las fronteras o en los bordes de nuestras sociedades hemos contraído las enfermedades. Bueno, en parte también porque a los animales los tratamos en forma muy desdichada, y él le dedica un capítulo bastante largo al maltrato animal en China. Bueno, una de las hipótesis, quizás la más aceptada, es que esto provino de un mercado de animales, un mercado húmedo, como le llamaban allí, donde habría surgido, se habría desarrollado el virus a partir de, a lo mejor, algún animal silvestre, ¿no? Puede haber sido, bueno, hay varios animales que podrían haber transmitido animales domésticos. Sí, exacto. Bueno, interesante el tema de la ética del coronavirus, porque básicamente uno lo ve, y yo lo he dicho varias veces, uno lo ve a veces en determinadas series de televisión, donde operan bajo la misma lógica que tú estás describiendo. Viene una amenaza externa a una sociedad, zombie. O te cae una cápsula en el pueblo y nadie puede entrar, nadie puede salir. Y básicamente toda la serie trata de cómo reacciona la humanidad a una amenaza de ese tipo. ¿Sigue siendo humana?
se empieza a poner, separarse entre los que tienen el poder y que quieren, rascarse con sus propias uñas, o se produce cooperación, se producen... Y al final, la amenaza básicamente habla de cómo nosotros, de alguna manera, respetamos aquello que decimos que profesamos, aquellos valores que decimos tener. Pero claro, cuando no pasa nada, es fácil tener los valores. El problema es cuando tú tienes la amenaza, o cuando tienes la situación, y ahí a veces la libertad se pierde, en fin. No sé si tiene algo que ver, pero me tincó que podía haber algo así al respecto. Sí, bueno, otra línea que no está directamente desarrollada en el libro, pero que a mí me ha parecido bastante clara a estas alturas, es que los países, mientras más Estado tienen en general, mejor han podido responder al desafío de la amenaza. Y el caso más importante es China, pero también tenemos países como Australia e incluso Chile. En términos relativos de Latinoamérica, es un país con un Estado bastante sólido, y en la medida que es sólido, ha podido responder mejor que otros países en los cuales el Estado está más desvencijado, por decirlo de alguna forma. Ética y coronavirus. Muchas gracias por el libro, Raúl. Nos vemos el próximo lunes. Que te vaya bien. Eso. Chao. Chao, chao.